Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les tengo este lindo proyecto. Es un cupcake en forma de cojincito chiquito. Es una pequeña manualidad. Espero que se diviertan haciéndolo. Y bueno, sin más que decir, los dejo con los materiales y el paso a paso. Bueno, los materiales que vamos a estar ocupando va a ser nuestro gancho del número 3. Vamos a estar también ocupando unos ojitos de seguridad de 6 milímetros. Como siempre, nuestras tijeras, estambre. Yo voy a ocupar este matizado para un grosor de 3 y medio, de gancho de 3 y medio. O tres, así en matizado y uno en color menta, ¿ok? Y también vamos a estar ocupando un poquito de relleno. Y sin más que decir, vamos al paso a paso. Voy a empezar con el estambre color menta. Vamos a empezar a hacer nuestra base y vamos a hacer 13 cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así hasta tener las 13 cadenas. Terminando nuestras 13 cadenas, vamos a tejer 12 puntos. Esta cadenita nos va a servir como para hacer una cadena al aire. Es nuestra cadena al aire y vamos a tejer en total 12 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4, así hasta terminar nuestra fila. Vamos a empezar la segunda vuelta y vamos a hacer una cadena. Giramos nuestro tejido y aquí en esta cadenita que está aquí, en este punto, vamos a hacer un aumento. En nuestro segundo punto hacemos otro aumento. Después de nuestros dos aumentos, vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos con dos aumentos, como al principio iniciamos. Dos aumentos, uno en cada punto de los dos últimos puntos que nos falta. Y así es como va a ir quedando. Vamos a empezar nuestra tercera vuelta. Vamos a hacer una cadena al aire. Y en nuestro primer punto vamos a hacer un aumento. Luego vamos a hacer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Y terminamos con un aumento. Así terminamos nuestra tercera vuelta. Vamos a empezar nuestra cuarta vuelta. Vamos a hacer una cadena al aire, giramos nuestro tejido. En nuestro primer punto hacemos un aumento y después vamos a tejer 16 puntos bajos. Así vamos a continuar hasta tener los 16 puntos bajos. Teniendo los 16 puntos bajos en nuestro último punto, vamos a hacer un aumento. Así. ¿Ok? Ahora, la vuelta número 5, 6 y 7, vamos a tejer los 20 puntos que tenemos aquí en nuestro tejido. En la vuelta 5, 6 y 7, los 20 puntos los tejemos. Ya terminé mis tres vueltas. Ahora la vuelta número 8, vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido, en nuestro primer punto vamos a hacer un aumento, después vamos a tejer 18 puntos, vamos a terminar de tejer los 18 puntos. Ya terminando de tejer los 18 puntos, en el último punto vamos a tejer un aumento. Antes de cerrar este aumento, en el último punto, vamos a cambiar nuestro estambre. Como saben, yo voy a cambiar el color de mi estambre al matizado. Voy a ocupar un matizado. Y antes de cerrarlo, nos quedamos con dos puntitos arriba y cerramos el punto ya teniendo el otro color. Y hacemos una cadena. Bueno. Ya que no voy a ocupar ya el color de la base, yo le voy a hacer aquí un nudito para que no se me zafe y ya podemos cortar nuestro color de la base. Y vamos a empezar a hacer la vuelta número 9, ya que tenemos aquí la cadena, giramos nuestro estambre y vamos a hacer un aumento. Seguido de 20 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta terminar los 20 puntos. Ya que terminamos los 20 puntos, en el último punto vamos a hacer un aumento. Aquí ya va a cambiar nuestro tejido. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar. Y cuando tejamos, ahorita lo que vamos a tejer
Nada más vamos a agarrar lo que es la mitad de nuestro punto, es decir, que vamos a agarrar la mitad del punto, pero la orejita que está de ahí este lado, ¿ok? Vamos a tejer dos puntos agarrando la mitad del punto base. Después, en el siguiente punto, vamos a tejer 5 puntos altos. En el mismo punto se van a tejer los 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Es porque ya vamos a empezar a hacer lo que es el borde de nuestro cupcake, ¿ok? Ahora vamos a volver a repetir agarrando solo la mitad de nuestro punto y vamos a hacer dos puntos bajos. 1 y 2. Y en el tercer punto volvemos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente punto, agarrando la mitad de nuestro punto base, un punto bajo, otro punto bajo y volvemos a hacer otra vez 5 puntos altos en el mismo punto. Y así vamos a hacer esta parte. De dos puntos bajos. Ahorita me siguen dos puntos bajos. Y después de los dos puntos bajos van a ser los 5 puntos altos en el siguiente punto. En el mismo punto. ¿Ok? Así vamos a seguir hasta terminar nuestra fila. Recuerden que solo es agarrando la mitad de nuestro punto. Así, miren. ¿Ven? Aquí a mí me sobraron tres puntos. Estos los voy a tejer así para no hacer otra. Ahora, para seguir trabajando, vamos a hacer una cadenita. Y ahora en los puntos donde no trabajamos, en los puntos que dejamos acá atrásito de la misma fila, ay, perdón si no se nota, ahora sí que los que dejamos en la parte de nuestros puntos, ahí vamos a trabajar ahorita. ¿Para qué? Para que nuestros abaniquitos que hicimos aquí nos queden así en la parte de enfrente. Para que queden así. ¿Ok? Entonces vamos a tejer en nuestro primer punto. Tenemos aquí, vamos a tejer un aumento. En el siguiente punto trabajamos igual otro aumento y vamos a tejer 20 puntos bajos. Agarrando la mitad del punto de donde hicimos nuestros abanicos. Así hasta tener los 20 puntos y al final nos van a quedar dos puntos y en esos dos puntos vamos a hacer un aumento en cada punto.
Ya llegué a mis dos últimos puntos y tejo mis dos aumentos. ¿Ok? Y así es como nos va a ir quedando. Ahora, en nuestra vuelta 12, 12, 13, 14 y 15, vamos a tejer los 28 puntos que tenemos aquí en nuestro tejido. ¿Ok? Van a ser 4 vueltas de 28 puntos, un punto en cada punto. Para hacer la vuelta número 16, vamos a tejer una disminución y tejemos 24 puntos así hasta terminar la vuelta y al final volvemos a hacer una disminución para terminar con 26 puntos bajos. Terminando la vuelta número 16 con 26 puntos, vamos a hacer una cadena y ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer dos disminuciones seguidas. Ya saben cómo hacer la disminución agarrando la mitad de nuestro punto. Ahí están ya mis dos disminuciones y vamos a tejer 18 puntos bajos. Igual, así hasta terminar los 18 puntos. Y terminando nuestros 18 puntos, vamos a hacer igual dos disminuciones. Así hasta terminar nuestra vuelta, teniendo ya nuestros 18 puntos y nuestra primera disminución y segunda disminución, con un total de 22 puntos bajos. Ahora en nuestra vuelta número 18 vamos a hacer otra vez un aumento en nuestro primer punto. Tejemos 20 puntos y al final en nuestra fila número 18, ya terminando los 20 puntos, volvemos a hacer otro aumento y con un total de 24 puntos. Que es nuestro aumento de 24 puntos. Giramos haciendo una cadenita en nuestra vuelta 19 y 20. Vamos a tejer los 24 puntos que tenemos disponibles en nuestro tejido. Un punto en cada punto de la vuelta 19 a la vuelta 20. Ya terminé mi vuelta número 20. Vamos a empezar con la vuelta 21. Así es como se va viendo por enfrente nuestro cupcake o magdalena. En la vuelta número 21 vamos a hacer una disminución al inicio. Y vamos a tejer 20 puntos. Y igual, terminando
los 20 puntos, vamos a hacer otra disminución. Así vamos a seguir hasta terminar los 20 puntos de nuestra fila y al final hacemos la disminución. ¿Okay? Vuelta número 22, hacemos una cadena, volvemos a hacer al inicio otra disminución, tejemos 18 puntos. Y al final de nuestra fila vamos a hacer nuestra otra disminución. Así. Falta un punto. Y nuestra disminución. Una cadena. Y damos vuelta. Así es como nos va quedando. En nuestra vuelta número 23, volvemos a empezar con una disminución. Tejemos 16 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y toca la disminución. Una cadena y giramos nuestro tejido. En nuestra vuelta número 24, vamos a empezar otra vez con otra disminución. Tejemos los 12 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perdón, 14 puntos, perdón. Y hacemos la disminución. Cadena y giramos. Vuelta número 25. Hacemos disminución. Y tejemos ahora sí los 12 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y disminución. Giramos, hacemos una cadena, vuelta número 26. Igual empezamos con una disminución. 10 puntos. Diez puntos y una disminución.
se dan cuenta, estamos ya cerrándolo para hacer la formita del capacillo, ¿ok? Bueno, de nuestra magdalena o cupcake. Vuelta número 27. Vamos a tejer 6 disminuciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y 6 disminuciones. Ok, así es como nos tiene que quedar ya teniendo esa vuelta. Ahora la última vuelta, 28, vamos a hacer 3 disminuciones y cerramos nuestro tejido con 1 nudo. 2 cadenitas al aire, cortamos y cerramos bien el nudito. Así es como nos va quedando. Vamos a tejer otra igual con los mismos pasos que hicimos ahorita. Vamos a tejer otra igual para hacerla como un cojincito, como una almohadita. Y bueno, si quieren pueden regresar otra vez el video para que hagan la segunda parte. Van a ser 2 de esta. Ahorita les enseño cómo unirlas y cómo la vamos a adornar. Ya que tenemos las 2 piezas idénticas, ahora las vamos a unir. Vamos a unir con el mismo color, con el mismo estambre con el que las tejimos. Por ejemplo, aquí voy a cerrarla pues con el color menta y acá arriba la voy a cerrar con el matizado. Antes de le voy a poner lo que son los ojitos. La medida de los ojitos se la cambié porque los otros me habían acabado muy chiquitos. En esta ocasión, como me va a quedar más grande, le voy a poner unos ojitos del número 10. Son más grandecitos que los que realmente les iba a poner. Entonces se los cambié. Que se lo voy a poner un poquito más arriba. Así. Se los vamos a dejar. ¿Por qué los puse más arribita? Porque aquí le voy a poner lo que es la boquita, ya que me gustó dónde van a ir los ojitos. Pues ya es momento de asegurarlos. Ya quedaron asegurados los ojitos. Ahora
A lo que les comentaba, vamos a cerrarlo. Voy a empezar de este lado. Vamos a hacer punto bajo. Aquí en el primer punto. En el último punto donde hicimos el cambio del color para hacer lo que es la parte de arriba, ahí es a donde vamos a enganchar. Y vamos a hacer un nudo para asegurarlo. Ahora sí, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer puntos bajos alrededor. Para irlo cerrando. Tomando las dos piezas. Así es como lo vamos a ir cerrando. Esto se lo vamos a cortar. Aquí donde tenemos las cadenitas, pues hacemos un punto en las cadenitas. En los laterales sí nos va a costar un poquito de trabajo, porque como son las cadenetas para subir la vuelta, pues nos va a costar un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero ya lo que es aquí en la parte de la base de nuestro tejido, pues no nos va a costar trabajo. Así. Vamos a ir cerrando todo, 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 todo nuestro tejido. Y ya cuando hayamos terminado de unir lo que es la parte de este color, cambiamos de color ya nada más me queda un punto y hacemos dos cadenitas y cortamos. No, ¿saben qué? Mejor vamos a hacer esto. Vamos a cambiarlo de color para no... Así. Nos quedamos así. Y hacemos el cambio de color. Bajamos las y vamos a agarrar lo que es un pedacito del punto. Listo. Ya quedó. Y hacemos nuestro punto bajo. Y así continuamos cerrando con punto bajo alrededor de nuestro cupcake. Y vamos a dejar un cachito abierto para rellenarlo.
Ya que nos queda un cachito así antes de cerrarlo, le vamos a meter el relleno. Le queda un poquito más para rellenarlo. Ya que está bien relleno, ahora sí a la como ustedes les gusten, ustedes pueden meter todo el relleno que ustedes quieran, como les guste a ustedes. Y voy a terminar de cerrarlo. Ya que quedó a mi gusto. Ahora sí que ya el relleno que ustedes le pongan es a su gusto. A mí me gustan que queden pues bien rellenitos. Y pues por eso le puse un poquito más de relleno. Así nos vamos a ir hasta terminar para cerrarlo con un punto deslizado aquí. Con estambre color rosa le voy a hacer unos adornitos. Como si fueran las chispitas de chocolate. Así le voy a hacer unos adornitos. Los cuantos quieran ustedes ponerle. Le voy a poner unos cuantos así. Por acá arribita. Ahora sí, como les digo, que ya es al gusto de ustedes, como ya les más les agrada, más les gusta. Siempre les digo que deben de usar su imaginación. Bueno, ya así lo voy a dejar yo. Y nada más escondemos un poquito de estambre. Y lo cortamos. Bueno, así es como queda nuestro cupcake. Bueno, pues espero que se hayan divertido haciéndolo, que les haya gustado este proyecto. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en mi siguiente video. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Nos vemos en el siguiente video. Bye.